sí vamos a empezar con esta sección que les traje, muchachos. Venga, vamos, Pablito, a jugar. Porque los noviazgos del mundo del espectáculo pues nos dejan mucho que desear de pronto. Sí. Dices, uy, como que esa pareja no amarró. Como el mío con Mona. No, como esa relación tan pasajera, ¿no? Sí. Entonces yo les traigo la oportunidad de jugar a ser cupidos. Ok. ¿No? Basados en sus conocimientos del chisme, porque es chisme, ¿no? Sí, claro. Que digan la ustedes, chisma, como yo les voy a... Y también emocionales, de psicología, como cómo vamos viendo, ¿no? Las parejas de cada quien. Si tú quieres ver los rasgos ya de cada uno. Cada quien utilice la técnica que quiera. Pueden utilizar y regirse bajo la técnica que ustedes decidan, que crean que va a funcionar. La compatibilidad. La compatibilidad que le llaman. Les voy a... Exactamente. ¿No? Entonces les voy a dar un personaje, pues femenino del mundo del espectáculo, sí, y ustedes me van diciendo quién podría ser su pareja. Correcto. Basado en las opciones que yo les tengo. Ah, ok, perfecto. Opción número uno, sí, la emperatriz de la belleza, Thalía, mi tía. Sí. Aquí está. La ustedes, amamos. ¿A quién le pondrían? A ver. ¿A Juan Osorio? Ay, no, por Dios. No seas así. ¿A Cristian Nodal? ¿A Bad Bunny? ¿O a Luis Miguel? ¿O a Alejandro Fernández? ¿A quién le yo pondría? Yo le pondría a Bad Bunny. ¿A Bad Bunny? ¿Por qué? Le pondría a Bad Bunny porque son dos personas, mira, son dos personas exitosas. Thalía está en estos momentos también como quiere... ¿Por qué me ven con cara de como que de no más en pareja? No, 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 es que no, yo no, no, porque Thalía yo creo que tiene también esta parte de arriesgarse y de conocer más música, jóvenes, colaboraciones. Claro. Yo creo que harían muy buena pareja. Thalía es tú? Una chava muy jovial. A ver, Cafi. Pues no creo que Thalía, la verdad, quiera dejar la seda. Por ahora sí que por la terlenca, dudo que se quisiera fijar en uno de estos hombres, porque ninguno está... Pero en el caso así que ya, pues yo creo que Nodal, porque ahorita está chiquillo y sí le aguantaría tres sin Zacatlán a Mitali. Sí, le inyectaría juventud. Por eso lo elegiría. Fíjate que yo voy a decir algo con lo que me quedé hace muchos años. Siempre pensé que Thalía y Luis Miguel hacían match. Sí, wow. Sí, sí. O sea, siempre pensé que eran match. O sea, fueron muy lindos. Pero muy ahí hay un video donde Thalía quería, como que andaba ahí. Sí, o sea, no. Pero aquí les va el run. La pareja perfecta de Thalía. ¿Cuál es? No, una cosa nada más. ¿Quién tiene más fortuna, en verdad, ahorita en este momento, entre Bad Bunny y Tommy Mottola? Yo creo que Bad Bunny, en verdad. ¿Y futuro? Tal vez, ¿no? Yo creo. Pues la pareja perfecta, según lo que uno puede pensar, sería el señor Juan Osorio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque urge que Thalía regrese a las telenovelas y Juan Osorio a sus novias siempre las mete a la novela. Entonces, bueno, yo creo que sería una gran opción. Que lo llegué a pensar, ¿eh? ¿No? O sea, lo llegué a pensar porque yo dije, siento. Mira, el que hace las telenovelas y las telenovelas. Ok, yo creo. ¿Quién más? Mi tía Altagracia, la reina grupera. Ay, Ana Bárbara. Ella, ay, que la amamos, pues, también. Se enamora. Bueno, ella es enamoradiza, mi tía. Es un encanto. Alejandro Fernández, opción uno. No, Cristian Nodal, Bad Bunny o Luis Miguel. ¿A quién? Yo la pondría con Alejandro Fernández. Ana Bárbara, ¿qué? Sí. No sé, se me hace como que pareja, como que match, en gustos, sí, en edades, en sí. Amarra. Fíjate que sí amarran. Casi. No se fijaría ninguno de ellos en ella. ¿Ellos en ella? Exacto, no, no. Cafi no. Y yo vamos a pelear aquí en vivo y en directo. No se fijaría ninguno de ellos. Me encanta, su música me encanta, pero pues hay que ser realista en la vida. Y por mucho que hablamos hipotéticamente, por muy hipotéticamente, no. No, bueno, Jan. Yo digo que Cristian Nodal, que está chiquito y entonces ella grandota. Ya tienen una canción juntos, ¿eh? La colaboración. Es lo de hoy, Pero la pareja perfecta de Ana Bárbara, pues sería Alejandro Fernández. Él podría con la reina grupera, claro, grandes dones de visualización. Vamos a hacerles un programa juntos. Porque los dos del regional, casi de la edad, a los dos se les ha visto muy enamorados muchas veces, entonces como que el corazón les llama, ¿no? Creo yo. Tenemos a Gloria Trevi. La Trevi. La de más pelo suelto. Yo soy Trevi fan. ¿Tú eres Trevi fan? Yo también. Trevi fan. Pues aquí están las opciones, ya saben, Bad Bunny, Cristian Nodal o Luis Miguel. ¿A quién le ponían? Como por lo alocados, déjame empezar. A ver. Yo diría Bad Bunny. Bad Bunny. No, para que se deschonguen juntos. Se deschonguen juntos, sí. No, pues yo también. ¿También? Sí, Bad Bunny. Yo le pondría a Cristian Nodal. Muy bien. Yo le pondría a Cristian Nodal. Muy bien. Porque siento que le, ¿sabes qué? No necesita, la verdad, de éxito, porque tiene y mucho. Claro. Pero siento que sí le ayudaría mucho, pues, a conquistar a otros públicos, a adentrarse. ¿Cristian? Sí, el Cristian Nodal le ayudaría, pues, también. Y como lo de hoy son las colaboraciones. Imagínate, o sea, una colaboración de la mujer del pelo suelto con Cristian Nodal. Con de los besos que te di. Sí. Pues por ahí va, justamente. A ¿Por ver, qué? Quién. Porque
porque Gloria, con toda la experiencia que tiene, pues podría guiar a Nodal para que se entienda con los medios, para que aprenda cómo hacer las cosas. Y juntos, imagínate las canciones que escribirían. Increíble, una claro. Una mezcla que sí. Entre doctor psiquiatra, claro, con de los besos que te di. Exacto. Pero sí, se escriban una que se llame La Cucaracha y que vaya dedicada a Belinda. No, empieces. No, es cierto. Eso no. Oigan. No, yo soy Tim Belly, por favor. Mi tía la más soltera recientemente, Shakira. ¿Con quién la pondrían? Ya nada más nos quedan dos. Con Jan. Ay, no. Con Jan. A ver, aquí vamos a ponerlos juntos. ¿A quién le ponían a Shakira y a quién le ponían a Maribel Guardia? Yo le pondría a Shakira, a Luis Miguel. Ajá. Y a Maribel... No, pues no sé. ¿Qué haces? No, pero los que quedan... ¿A esos ya no? Ya no. Claro, ya no, ya están descartados. Ah, híjole. Ya se amarraron. Pues entonces, de lo que queda, pues pondría yo a Shakira con Luis Miguel. A Shakira con Luis Miguel. Creo que le ayudaría mucho a pasar página este trance que está viviendo ahorita Shakira. Sí, nada más que no se la lleve otra vez a comer heladito a Venecia, que le invierta más. Porque a todas se las lleva. ¿Como Araceli? A todas se las lleva al mismo lugar y a comer heladito. A lo mejor ya tiene un contrato. Paquete. A ver, aquí. No, yo ya dije, pero no me pelaron. Shakira debería ser para mí, pero está bien. A ver. Okay. No, yo se la dejo a Shakira con Bad Bunny y Maribel Guardia con Luis Miguel. Pues miren, ahí está, Jan, respuesta correcta. ¿Por qué? Shakira y Bad Bunny. Pues los dos, miran esta onda urbana. Imagínate, Shakira, musa de Bad Bunny, con esas caderas, el ritmo que agarrarían juntos. Sí, eso es cierto. Yo siento que sí nos despertarían la pasión a muchos, ¿no? Como que sí nos pondríamos medio intensos con ellos. Y Maribel con Luis Miguel, ¿por qué? Porque los dos son mexicanos de corazón. ¿Verdad? Más o menos también hay generación. Y yo siento que Maribel, con el conocimiento y el poder de domar, podría tranquilizar. Pero mi Maribel, ¿qué tipo de conocimiento estamos hablando? ¿Del amor? ¿De la vida? Yo creo que tiene su maridote, Marco, que también de acá mucho tiene pareja, pero ahorita es un juego nomás de suposición para que, digamos, nosotros... A ver, es puro supositorio. Puro supositorio, exactamente. ¿Qué opinas, Pablo? ¿Qué opino de qué? Pues de eso. Pues yo ya les dije. ¿De qué opinan qué? Pues yo ya les dije. Estas parejas son las que... De nosotros dos. De nosotros dos. De ustedes dos. Yo estoy preguntando aquí por todos lados si han visto algo raro en últimas ocasiones. ¿Futuro? Claro. Yo creo que... Un futuro, imagínense qué bonito sería el romance. Sí, ¿no? Claro que sí. Una boda de sal del sol. Además, ya queremos dalmatitas. Pues oigan. Ya queremos dalmatitas. Estas son las parejas del espectáculo creadas por nosotros. Muy bonito. Así quedaron. Esperemos la relación de Jan con Morna, porque ese chisme va a estar bueno. Va a dar vamos a ver.